Frena de eso, noticias. Nosotros en el día de hoy hemos convocado a esta conversación con los medios de comunicación. De antemano le agradecemos a los que están presentes el esfuerzo que hacen para transmitir esta información que queremos compartir al país, que es la oposición al acto criminal que se llevó a cabo contra familias de Nuevo Chagre, del corregimiento de Chilibres, Panamá Norte, en la ejecución de un lanzamiento forzoso a cargo del señor David Gordón, corregidor de Descarga, con la firma del señor José Blandón, alcaldía de Panamá, y a petición de la autoridad del Canal de Panamá, ejecutado por el comisionado Urriola de la Policía Nacional. Nosotros queremos dar a conocer a la opinión pública lo que sigue sucediendo de manos de este gobierno, el actual gobierno, que se ha ensañado contra los pobres, se ha ensañado contra todo aquel que reclama un derecho humano, que es la vivienda, el derecho humano a vivir bajo techo, a gozar de las tierras que son de la nación, y que es un derecho que no ha sido satisfecho por este ni los anteriores gobiernos. En función de eso, nosotros no podemos permitir y tenemos que denunciar estas actuaciones criminales que llevan como consecuencia la lesión a la vida de familias, niños, mujeres, ancianos y pueblo en estado de indefensión. Lo que ocurrió ayer es la consecuencia de un sistema que desconoce que el pueblo tiene todos los derechos a disfrutar de la vida al igual que quienes gobiernan. La autoridad del Canal de Panamá entabló un proceso en el 2014 contra esta familia, un proceso que en debida forma no fue notificado a las familias y que nunca fueron escuchados en debida forma por la autoridad competente. Sin embargo, fue pasado, llegada la nueva administración de jueces de paz, fue pasado a Corregiduría Descarga, a sabienda el señor David Gordón, de que no había cumplido con todos los preceptos legales en términos del debido proceso, procedió a ejecutarlo de la manera que ayer se vio por las redes sociales, porque no alcanzó a ser cubierto por los medios de comunicación. El señor Gordón alega de que cumplió con el debido proceso, obviamente sí tiene una resolución ejecutoriada, pero eso no quiere decir que en el proceso se cumplió con todos los pasos que debió haber sido, y el principal, que no permitió que las personas se pudieran defender. Alegan también de que las personas están dentro de un terreno que es de riesgo de inundación, cosa que es totalmente falsa. Estamos hablando de familias que tienen alrededor de 30 años de residir en el lugar y que, a pesar de que allí cerca donde ellos residen hay una alarma de la ACP que avisa cuando se abren las compuertas, esto se da a diario, esta alarma, y jamás estas familias se han visto afectadas por ningún tipo de inundación. Prueba de eso es que las laderas del río está lleno de sembraríos de la cual ellos cultivan su alimentación, como son productos, la yuca, plátano y otros productos agrícolas que ellos han utilizado esta ladera para producir estos alimentos. Eso da prueba técnica que fue corroborado por un experto en la materia, un agrimensor, que de la cual consta el informe en Defensoría del Pueblo, de que están lejos del área del río, lejos de la ladera del río, y que además de eso no hay muestra de que alguna vez en la historia eso allí haya sido un área inundable. Por lo tanto, a todas luces, dentro de los preceptos legales, lo que se dio ayer fue un acto criminal de parte del Estado, en representación del mismo, el señor David Gordón, corredor de Descarga, y quien de manera alevosa y malintencionada pidió este lanzamiento la autoridad del Canal de Panamá, que en su momento nosotros consideramos que tienen que ser llamados a rendir cuenta por los daños causados a esta familia, por el trauma causado a los niños que ayer vivieron este acto de barbarie de parte de la policía. Tienen que rendir cuenta en algún momento al pueblo panameño y a la nación. Nosotros somos moradores de la comunidad de Nuevo Chagre, que es lo que está aledaño a lo que es el río de Nuevo Chagre, de la potabilizadora de Chilibre. Hemos mantenido prácticamente no respuestas por ningún tipo de autoridad ni de la ACP, a pesar de que uno le ha pedido reuniones con ellos. Ayer yo creo que vivimos la experiencia más amarga que nos ha tocado vivir, sobre todo porque hasta estas horas, el día de hoy, hay familias con niños que están durmiendo a la intemperie, todavía no han sido ubicados en un lugar por lo menos adecuadamente posible para ellos, que son niños que no tenían ni siquiera la necesidad de pasar por esto. La autoridad del Canal de Panamá ha estado prácticamente acosándonos a todos los moradores del área, puesto que hay familias allí que tienen más de 40 años de residir en el área. Eso de que eso puede ser vulnerable, de que podamos ser inundados, eso es un mito, eso es falso.
Eso jamás ha sido. Allá hay familias que tienen 40 años y que están en este proceso esperando el desalojo porque ellos no terminaron ayer. Las familias que fueron desalojadas en el día de ayer vayan a pasar su Navidad sin un techo. Es algo injusto, es injusticia. ¿Dónde están los derechos humanos para estas familias? Entonces, en el día de hoy pues estamos reunidos aquí en apoyo a nuestras compañeras y compañeros y estamos organizándonos a ver qué es lo que hay que hacer. Donde tengamos que ir, vamos a ir a defender nuestros derechos porque somos panameños y tenemos todo el derecho de vivir en paz sin que las autoridades nos den estos tipos de violencia cada vez que ellos les dé la gana porque no respetan ni siquiera a los niños. Bueno, nosotros también de paso queremos anunciar que el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton está llamando a que desdoblemos las acciones de protesta. En los próximos días vamos a estar movilizando a nuestras estructuras a nivel nacional, estamos a hacer consulta y estamos valorando los primeros días de enero va a haber una acción, exactamente el día 2 de enero va a haber una acción que va a ser concretada a los medios de comunicación, va a haber una acción de calle que vamos a hacer a nivel nacional, exigiendo al gobierno el cese a estos lanzamientos forzosos y además de eso exigiendo de parte del señor Juan Carlos Varela que acceda a reunirse con la dirigencia del movimiento comunal, quien le pidió esta reunión de manera formal vía una carta que él recibió con sus propias manos. Tenemos la firma de recibido del señor Juan Carlos Varela el día 3 de noviembre y ya pasaron los 30 días que la propia constitución le da a él como funcionario público para contestar. No habiendo cumplido con esto, nosotros tenemos todo el marco legal de exigir con los medios que los derechos humanos nos permiten hacer, reclamar atención de parte de él como funcionario público y de esa manera nosotros vamos a estar manifestándonos en las calles el día 2 de enero. Concretamente vamos a estar informando a los medios de comunicación de qué se trata esta actividad, pero sí advertimos que el año 2019 lo vamos a iniciar confrontando en las calles a este gobierno, repudiando sus medidas criminales, los desalojos forzosos y la no atención y el cumplimiento como funcionarios públicos de recibir y conversar y ventilar los problemas sociales con el pueblo que es quien los padece. Esta lucha no es de uno. Frenadeso Noticias.